Tamazula, Durango. El gobernador de Durango, José Rosas Aizpuru, respaldó la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, la cual tendrá un mando operativo militar y sumará elementos de las Fuerzas Armadas para atender delitos de fuero común, respaldar al presidente de la República para que se realice la reforma constitucional, para que se pueda realizar la Guardia Nacional, expresó el mandatario estatal durante la supervisión de la carretera Tamazula-Canelas. Coparmex avala Guardia Nacional, anuncia Alfonso Durazo. Política, dejen de ponerle trabas a la Guardia Nacional, pide AML, no voy a dejar solo a AML. Rosas Aizpuru también reconoció que los gobernantes no le han dejado otra opción a los habitantes de la sierra, más que dedicarse al narcotráfico, por lo que dijo que la conclusión de los 20 kilómetros del tramo carretero será una alternativa. Como gobierno no le hemos dejado ninguna otra opción a la gente, dijo al iniciar la asamblea pública que se realizó en una cancha de básquetbol frente al ayuntamiento. Vamos por Guardia Nacional, si se cambia minuta original, Osorio Chonaz, yo lo voy a acompañar, no lo voy a dejar solo, reiteró José Rosas Aizpuru al comentar que solo la Guardia Nacional resguardará la seguridad del Estado. Tiene a los mejores aliados para hacer los cambios que se requieren, cuenta usted con todo el respaldo, con su amigo el gobernador, manifestó.